Buenos días. Hoy os traigo la copa Meluna. Si os acordáis, yo usaba la Sileu, que es esta, pero este palito, que era más largo, me hacía daño. Entonces yo lo recorté, lo intenté así como limar, no hubo posibilidad porque es un material que no se puede limar y al cortar quedan bordecitos, entonces esto pues hace daño. Así que, como bien os dije ya en el anterior vídeo de copas, decidí que quería cambiarlo. Y me decanté por la Meluna porque tenía acabado en botoncito o bolita, se le llama. Esta es la talla L. Claro, esta es la talla S y esta es la talla L. Si veis, el diámetro y todo es lo mismo, o sea, la S equivale a una L. En un momento, según estos parámetros de aquí, que bueno, te dicen si has parido, si no has parido, si mides más de unos 70, si tienes una edad en concreto, te vale una u otra. Entonces yo en un principio pedí la M, pero la M era una cosita tan pequeñita que dije, esto no. Y luego la cambié. Ahora os contaré qué tal con la empresa. Primero os voy a hablar de la copa. Entonces, bueno, pues nada, la veo. Fíjate, Meluna vale el doble, más del doble que Sileu, sin contar los gastos de envío. Esta costó 7,99 y esta costó 18,50 en oferta. En oferta, que vale más. Luego le tienes que añadir los gastos de envío y Se sube. En lo que es copa, yo la veo sencilla. Sí que se nota que es diferente material. La veo incluso un poquito más blandita. Pero bueno, esta, por ejemplo, tiene medición de la cantidad que vas echando. Esta no. Esta no lleva nada. Sí que lleva los agujeritos para facilitar el sacarla y tal. Pero bueno, eso, no sé. Yo es que las copas, con las dos estaba cómoda respecto a lo que es el interior de la vagina. A mí lo que me molesta es esto, que es donde tengo el resto, un poco me da igual. Y la cantidad también me da igual porque mis reglas tampoco es que sean súper, súper amplias, ¿no? No son muy... Entonces yo nunca he pasado de aquí, más o menos. Ni siquiera llego a la mitad de la copa y me la dejó unas cuantas horitas. Entonces, pues mola. A quien no quiera estar pendiente de ay, que la compresa, que el tampón, que se llena, que no, que sí, una copa es lo ideal porque dura muchísimo más que una compresa y que un tampón. Yo creo que equivaldría a dos o tres compresas. Uy, a dos o tres compresas y a no sé cuántos tampones. El caso es, tanto Sileu como Meluna vienen con su bolsita. La de Sileu es como de algodón lino, y la de Meluna es como más raso, no sé. Es diferente tejido. Esta es un grabado muy sencillo y esta pues es un grabado pues más bonito. A ver, ¿que se nota el precio en qué? ¿En la estética? Bueno. El precio principalmente se nota en la estética y en el acabado, porque estas que acaban en palito valen más largas, o sea, valen más baratas. Las que acaban ya en bolita o en arito o en tal suelen ser más caras. Por lo demás, esta incluso me gusta más por la medición, de eso de que te da curiosidad. A ver cuánto tiro. Pero bueno, eso es una tontería. Y vale, eso era lo que os quería contar. También he empezado a usar lo que son las compresas
de tela. Uy. Esta es la parte que va a la braguita, esta es la parte que va a lo que sería la vulva. Tiene dos corchetes, como veis. Es decir, esto iría así. Estas en concreto llevan un esto de forro polar, dentro llevan bambú. Y esto es. ¡Uy! Y esto es como una tela impermeable, sintética. Está muy bien porque luego las plegas así y te las metes en una bolsita y te las llevas. Bien limpias o sucias. Doblas, doblas y doblas y vuelves a doblar y abrochas. Y ya tienes el paquetito. Está muy bien. Son cómodas, la verdad. Son muy cómodas, absorben un montón. Y sí que es cierto aquello, porque yo lo vi, pero yo decía, bueno, no sé por qué será. Sí que es cierto que con las compresas de tela se tira menos flujo. No sé si es por los químicos de las compresas y de los Israel Lips de estos de comerciales, estilo Ausonia, estilo Evax. Pero se tira menos. Duran muchísimo. O sea, yo creo que duran el doble de lo que puede durar una compresa normal. Encantada estoy. Lo malo que tiene es, uno, el que tienes que estar pendiente de ponerlas en remojo, de lavarlas, de lavarlas. A ver, que no necesita mucho tiempo, pero tienes que estar ahí porque la sangre pues huele y huele a carnicería y eso pues es un poquito desagradable, ¿no? Pero bueno, yo es que no soy asquerosa, entonces me da igual. ¿Qué inconveniente tiene la compresa? Bueno, pues que como es esta en concreto, como tiene esto sintético que resbala, cuando yo abrocho esto, en la braga va para adelante y para atrás. No es que se me mueva mucho, nunca me he manchado, de hecho me mancho menos con estas que con las compresas comerciales, pero sí que es cierto que no, que tienes que estar pendiente de que esto esté en su sitio. Pero vamos, que se mueve poco, pero se mueve. ¿Vale? Y sobre todo estas en concreto dan mucho calor porque llevan el polar este. Así que yo intenté hacerme unas, estoy en ello, no las he hecho aún, las tengo que terminar, si queréis cuando las termine, pues ya os cuento. Yo, por ejemplo, las he hecho con algodón para que esto sea como más fresquito, porque es que esto da un calor, madre mía. Y luego el polar se lo he puesto abajo con dos funciones. Uno, el polar es una tela que no deja que no deja pasar el agua. Y segundo, que cuando lo pones en una superficie, pues se agarra más y desliza menos. Que a ver cómo va. A ver, a ver, a ver. Cuando las termine y las pruebe, pues os contaré. He hecho compresas y salva slip. ¡Qué bonito! Son las primeras que hago, son súper cutres, pero me hacía ilusión y bueno, pues a ver qué tal. Y nada más, hasta aquí. Ah, sí, ¿qué pasa con la empresa? Yo la compré en copasmenstruales.com. El servicio de atención al cliente es muy majo, pero están tan descoordinados, pero, o sea, cada persona que tú escribes lo coge, ¿sabes? No lo lleva una persona, tu caso no lo lleva una persona, lo llevan distintas personas. Entonces es un caos. Os recomiendo que os aseguréis muy bien, muy bien, muy bien de la talla porque las políticas comerciales que tienen son una cacurria. O al menos yo que compro bastante por internet, a mí nunca me ha pasado esto. El caso es que yo pedí la M porque siguiendo estas condiciones, porque en ningún sitio de la web, repito, en ningún sitio de la web venía el diámetro de la copa. Y yo, como ya usaba esta, pues quería una que tuviera un diámetro similar, porque haciendo deporte, si no se sale. Entonces, bueno, siguiendo esto, cogí la M y la M es tan chiquitita que la tuve que cambiar. Y entonces en los emails yo les pedí que primero antes de cambiarla, que yo creía que era la talla L, pero antes de cambiarla que me enviaran las medidas. Me envían las medidas y directamente me envían una copa L. Y fue en plan, ¿cómo? Claro, yo llamé a. Y claro, entonces me envían la copa L y me llega un mensaje de correo diciendo que yo tenía que pagar. Yo ya había enviado la talla M, es decir, yo ya me había gastado el envío y ahora tenía que pagar con el otro envío que ellos hacían. Entonces, claro, yo les llamé y les dije, pero vamos a ver, ¿esto qué es?
No puede ser que decidáis vosotros lo que yo quiero comprar o lo que no. Y lo segundo, que yo tengo que pagar el envío de ida y el envío de vuelta. Que yo cuando he devuelto una cosa, el envío de ida me parece correcto porque es lo normal. Pero el envío de vuelta... No. Y entonces, nada, la chica muy maja me explicó que estaban de vacaciones, que había bajas y que en mi caso lo habían cogido diferentes personas y que había un malentendido en comprensión lectora y ya está. Ya está. Que si no quería que no lo cogiera y no pagaba los 3 euros de envío del segundo envío, porque yo ya había pagado el primero. En fin, al final la cogí porque, claro, a mí me iban a devolver solo el importe de la copa en sí, sin gastos de envío, del primer envío ni del segundo envío. Así que me salía mucho más caro volver a comprar una copa en otro sitio. Pero bueno, les dejé claros que no me gustaba nada la forma que tienen de trabajar, copasmenstruales.com, y que, pues sí, por muy majos que sean, a mí la copa me ha salido por un ojo de la cara. Porque, vamos, es que me compro la más cara y aún me sale más barata. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacerle? Ya la tengo aquí, ya la estoy disfrutando y nada, con la copa súper bien. Y nada más, un besito. Espero que os guste la experiencia de la copa. Si tenéis experiencia con las compresas también, comentádmelo porque la verdad que he encontrado poca, poca información. He estado así investigando por páginas web y tal y hay cosas así como muy por encima. Es como que es un tema que no gusta tratar demasiado. No. Y bueno. Pues nada, yo estoy encantada con mis artilugios. Un besito. Ya está pronto, ya sabéis, arriba tenéis suscripción, tenéis Twitter, Instagram, aún no lo he puesto, es que me da vergüencilla. Pero aún no lo tengo que poner porque está ahí y bueno, está guay. Así que, un besito. Hasta pronto.